Les voy a dejar algunas paginitas con algunos datos interesantes de, de decir por si quieren empezar. Así que vamos a ver eh, elegí tre, tres hoy. Una, a ver, uh, cambié la cámara. Me puso nervioso la calle Ahí está. <laughs> Una es bueno es exploit-db que es para encontrar los exploits y si los quieren probar los van a encontrar acá y dentro de exploit-db algo que es muy interesante son los dorks. Los dorks son formas de buscar cosas en Google. Eh, hay mucha gente... Todo el mundo usa Google, pero no todo el mundo sabe usar Google. Son dos cosas diferentes, ¿no? Digamos, todo el mundo usa Windows, o mucha gente usa Windows, pero no quiere decir que sepan usar Windows. Eh, ojo, desde hace varios meses dejaron de actualizar los dorks. Ah, bueno, mira, Pero bueno, tenemos un par en alguna parte. Después podemos buscar Google Doc en Google, ¿no? pesar a hacer una lista actualizada de, de Hijao en, en su GitHub. Bueno, es bueno tenerlo. Entonces lo que tenemos acá es una forma de buscar, por ejemplo, sitios.gov que en el título lo tengan index, of y tengan un CSV, que es un archivo separado por coma. Entonces ustedes lo copian, van a Google, lo pegan, entonces... No sé, podemos buscar .gov.ar Y no encontrar nada ¿Por no funcionó? Bueno, porque capaz que no, no, no hay un sitio Qué raro esto Bueno, pero, por ejemplo A ver Que los... o oh, los prohibieron esto Qué cagada, Buenas, ¿cómo va? Bienvenido. Ah, recién hubo oh, un follow. Sol Pierre Force. Bienvenido. O oh, bienvenida. ¿Cómo va? Che, ¿por qué no está funcionando esto? A ver. Eh, <coughs> no sé. Eh, clarín. Esto que me busque, que en el título diga Clarín. Esto está funcionando. Eh, file asterico.txt bueno esto está andando porque por ejemplo acá me encontré un txt no sé por qué capaz que cuando lo, lo copié ah bueno tab file también está es verdad Type. File. Uy, oh, ya no le gustó, ya no le gustó. Bueno. Bueno. Siempre tengo un problemito con el descubrir. No, acá está, acá les está encontrando. Pero no sé por qué no le gustó. Sí, capaz que los están prohibiendo. Pero bueno, estos postas siguen funcionando. Acá, por ejemplo, te dice en la URL que diga admin y el tipo que sea un XLS, que es una planilla de cálculo. A ver, vamos a probar si funciona. Y acá tenemos varios. ¿Ven? Tenemos varias. Miren, acá en el eh, un punto go Tenemos una XLS. Nada, Esto está tan interesante. Son muy interesantes los dor, Muchos de lo que hacen Conti usan estos dor, eh, Porque nada. Es interesante para hacer una búsqueda más rápida. Apoyarse en Google. ¿no? Eh, está andando medio. Sí, listo. Es bandera de que funcionó. Sí, 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 funcionó. Esto funcionó. Pero bueno, tampoco quiero estar mostrando mucho por las dudas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hacen es, si sale alguna vulnerabilidad o algo, usas Google para buscar algo que explote esa vulnerabilidad. ¿Se entiende? Si hay un RC en WordPress, entonces buscas eh, in-url barra wp guión, eh, no sé, admin, creo que es. Entonces vos sabés que si tiene... Acá está. Justo estaba diciendo eso. No, lo vi después. Entonces te va a buscar todos los sitios GOB de Australia. Vamos a buscar. En general. Y que en la URL tenga va W. Entonces todos los que tenés acá, vos sabés que son WordPress. Después levantas esto, lo pasas por, no sé, por cualquier otro software y lo que haces es buscar, no sé, la versión. Y después que tenés la versión, te fijas si el exploit que tenés te sirve para esa versión. Nada, eso es cuando haces eh, búsqueda de vulnerabilidades, siempre teniendo en cuenta que estén en un programa y estén autorizados a hacerlo, ¿no? No se metan a hacer cosas raras porque pueden ir preso No acá en Argentina, pero bueno, los pueden venir a buscar de otros países. ¿no? El segundo lugar que quiero mostrar es Jodan. Jodan es un buscador, pero un poquito más avanzado y más orientado a la seguridad, ¿no? Eh, seguramente varios de los que están mirando lo conozcan, pero no importa. Entonces pones el ejemplo, ponemos, no sé. Una IP conocida que es 888, que son de los DNS de Google. Entonces sabemos que era lo que estaba antes. Sabemos que tiene que tener 53 y el 443. Porque debe tener algún servicio de HPS. Eh, y el 53 sabemos que es servicio de DNS. O casualidad, como son los DNS, obviamente tienen. Y sabemos que tienen TCP y UDP. El protocolo 53 de DNS se suele usar el UDP, pero también se está usando el TCP para DNSSEC o hacer algunas otras tipos de consultas por eh, DNS over HTTP, que ahí también usa el 4243. Este Jordan nos da un poco de información, ya nos está diciendo que son DNS de Google, que están parados en Estados Unidos, en Mountain View, que el dueño es Google y bueno, eso. Después tenemos otros DNS, que creo que era 111, que, si no me equivoco, es Clo okay. eh, Entonces, nos está avisando que son DNS, ¿no? Eh, esta está muy buena, Jordan. Nos da un poco de información extra a lo que nos puede llegar a dar Google, porque está orientado más a puertos. A... Y hay casos que he visto que hasta te reporta las vulnerabilidades el mismo Jordan. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sitio, tiren la IP acá del sitio que tienen y se fijan cómo está, ¿no? O si publican algo, sepan que pueden usar Jodan. No es inmediato. Si ustedes lo publicaron ya, eh, ya no va, van a poner el IP y no les va a resolver nada. Pero es un sitio muy interesante, ¿no? Aguante. No sé por qué me gusta más que Yodan. Si sí, te lo tachó porque está el bot ahí. Aunque la versión Paga de Shodan es mucho mejor que la gratis. Sí, la versión paga, sí. Y un dato interesante con Shodan. Shodan, los Black Friday, Fridays de Estados Unidos, ¿no? que son esos días que hacen promociones. O para fin de año, suele sacar, eh, ¿cómo se llama? Promociones. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta paga en Shodan por un dólar que la compré hace tres años. Porque habían sacado en un Black Friday que te, daba, te vendían por, no sé, 6 horas la cuenta eh, Pro por un dólar a ilimitado, no, no una, un dólar por año. Obviamente que hice, la compré. Porque, como ahí nos dice Cuello, la cuenta paga está buena porque, más que todo, cuando buscan, ¿no? Una boludez, no voy a abrir ningún link, pero una boludez que algunos se entretienen viendo es webcam. O pones webcam acá, esperas un toquecito y te sale, ¿no? Entonces, lo que tiene, bueno, esta es la, la gratis, ¿no? Tiene un límite, ¿no? Eh, de cantidad de resultados. Big IP o oh, redirect. Esto es un WAF adelante. Bueno, no importa. Ya me estaba por ir. Entonces, acá lo que pueden hacer son tipo los Dork de Google, donde pueden filtrar por país. Entonces, para... Saber cómo filtrar, lo que pueden hacer es... Si me reacciona esto... Bueno, acá, yo lo veo acá abajo, acá abajo en la URL, cuando pongo el mouse arriba, dice country, dos puntos, y entonces acá si quieren ver las, las cámaras, por ejemplo, de Argentina, country... Bueno, ahí está, reaccionó. Entonces, pueden ver acá por cantidad, cuántos tiene cada país. Eh, acá lo que habíamos íbamos a hacer era acá entre dos puntos, AR. Sabemos que AR es de Argentina. Ah, porque no me deja poner el filtro. ¿Por qué? Porque tenía que pagar. Me había olvidado que en el gratis no andaba eso. Así que nada, si pueden, sa saquen la cuenta, paga, ¿no? Eh, Ahí nos pasa cuello también, que es parecido a Jordan. Eh, yo, lo conocí por 3, yo lo conseguí por 3 dólares, que fue una oferta de 24 horas a modo festejo para llegar a 3 millones de usuarios. El Safari de Jordan. Así que sí, está muy bueno. Si no lo conocen, ténganlo en radar. Y último y tercero que quería mostrarles: esto es fundamental está un poco desactualizado, faltan algunas herramientas, pero el OSINT framework. ¿Qué es OSINT? Es la técnica de ciberinteligencia para recolectar información de fuentes abiertas. Por ejemplo, para mí un dork en Google es justamente OSINT, porque estás utilizando una fuente abierta como Google para hacer una investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tiene el framework esto o oh, el framework no todas las herramientas funcionan ya, pero sí, muchos, sí, obvio, quedó un poco desactualizado. Pero bueno, me parece una muy buena herramienta para los que están empezando que tengan esto, ¿no? Eh, ahí estamos. Eh, a ver, entonces, por ejemplo, no sé, quieren, no sé, o sintiar Twitter. Entonces vienen acá, eh, o sintiar eh, yo lo uso como verbo, está mal, pero es investigar en Twitter, que investigar algo, ¿no? Entonces tienen que venir por acá y buscar. No sé. Eh, ¿Dónde está? Redes sociales. Username, email, address, domain. Email, social network. Entonces viene acá, Twitter. ¿Y qué quieren hacer? Eh, quieren buscar algo, ¿no? En Twitter. Y acá les tira todas las herramientas que tienen eh, para hacer una búsqueda en Twitter. Entonces. Algunos links quedaron viejos, pero el nombre sigue, porque a veces se pasan a otras URL. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, eh, agarrar, no sé, es Twitdeck. twitter se sigue usando, es excelente. Eh, y en vez de hacer clic, imagínense que hacen clic y no van a la página. Entonces, agarran el nombre Twitdeck, porque por lo menos ya saben la rama de que lo quieren lo, y lo buscan en Google, ¿no? Twitdeck. Que seguramente me sea la misma página. Ah, no. Porque lo compró Twitter. Y acá se puede eh, usar TweetDeck de Twitter. Antes no la tenía Google. Y si se fijan me parece que en la URL eh, ¿Dónde estaba Twitter? Ah, sí. Tenía la Twitter ya. Pero bueno. Porque antes eh, era un software independiente que se lo podían bajar. Me acuerdo que era negro con el pajarito en amarillo. Eh, cuando yo lo usaba... Así que nada, este es un muy buen framework. Eh, está bastante interesante. No sé, eh, en coding y decoding. No sé, están haciendo alguna investigación o están en un Bounty y encontraron algo en base 64. Y no, obviamente, bueno, no tiene nada. Me está encarrando justamente esto. Pero bueno, pueden usar el CyberChef. CyberChef es muy bueno. Eh, si no lo conocen. Ya estoy tirando más así. Si no lo conocen, está muy bueno porque acá pueden armar eh, algoritmos para cifrado y descifrado. Entonces van agarrando estos, los van pasando y está muy bueno. Por ejemplo, a veces se usa para encodear una imagen. Se encodea en base 64. Entonces agarran eh, el base 64 que tienen. Van al Cyber chef, lo pegan, lo decodean. Agarran lo que le sale del base 64 y tienen la imagen. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente lo pueden usar para un montón de cosas. Eh, CyberChef tiene hexadecimables y un montón de cosas. Es decir, hexa y URL de decoder para. Y tiene URL y todas esas cosas. Así que nada, eh, me parece algo muy interesante y quería pasárselo esto de OSIN Framework. Si no lo tienen, úselo. Así que eh, creo que no hay nada más. Ya vimos las noticias, vimos tres páginas de herramientas que me parecieron que, que estaban buenas por hacérselas, por si no las conocían. Y si se quieren iniciar en este mundo de investigar cosas, está muy bueno. Eh, gracias por pasar. Nos vemos martes o, martes o jueves. Los espero a todos y todas. Chau, chau.